Hola a todos, les damos la bienvenida al Día UNAL, un espacio que busca entregar la información de los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy hablaremos de una nueva apuesta que tiene la Universidad Nacional de Colombia en el marco de su política de internacionalización y relaciones exteriores. Se trata de la diplomacia científica UNAL. Esta apuesta, que viene siendo liderada por la sede Manizales, pretende que la universidad promueva la ciencia, la tecnología y la innovación con un enfoque y una perspectiva de coordinación y cooperación internacional entre pares. A su vez, esto también sería una estrategia para buscar soluciones a los retos que enfrenta Colombia, Latinoamérica y el mundo en la actualidad. Para ayudarnos a entender mejor en qué consiste la diplomacia científica y este proyecto en general, hoy nos acompaña el profesor Neil Guerrero González. Él es vicerrector de la sede de Manizales, y también nos acompaña Claudia Quintero Muñoz, jefe de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales de la sede de Manizales. Muchas gracias por aceptar esa invitación. Muy buenas tardes, Laura, a usted y a toda la comunidad académica. Muy buenas tardes, Laura, y a toda la comunidad universitaria UNAL. Muchas gracias por la invitación. Bueno, profesor Guerrero, para comenzar, cuéntenos en qué consiste la diplomacia científica y por qué este es tan importante para Colombia. Muchas gracias, Laura. Importante la pregunta. Un saludo muy especial a toda la comunidad universitaria. Nos encontramos en estos momentos desde la sede de Amazonia, en el municipio de Leticia, en el primer encuentro nacional de diplomacia científica. Nos encontramos acá alrededor de unas entre 20 y 30 personas, docentes de la Universidad Nacional. Tenemos representación de la sede de Bogotá, de la sede de La Paz, también tenemos representación de la sede de Manizales. Discutiendo, pensando, debatiendo, entendiendo el concepto, en primer lugar, de la diplomacia científica y su importancia para nosotros como universidad. La diplomacia científica se hace muy importante en estos momentos, entre otras cosas, porque nos permite, como investigadores, como docentes, como miembros de la Universidad Nacional desde este rol, de poder participar, por ejemplo, en el diseño, en la construcción de política pública, por ejemplo, alrededor de la ciencia, la tecnología y la innovación. Esa participación en la construcción, de política pública implica que, como docentes e investigadores, tengamos la posibilidad de adquirir algunas habilidades, de seguir desarrollando algunas capacidades que complementen nuestra formación técnica científica particular. Creo que en el marco de la diplomacia científica podemos adquirir algunas herramientas, por ejemplo, en la dimensión comunicativa. Algunas herramientas, por ejemplo, en la dimensión de la caracterización amplia de una problemática, que nos permitan, en efecto, lograr comunicarnos con científicos de otras áreas del conocimiento y no únicamente alrededor de la solución de problemas científicos como tal. Incorpora entonces esto de la diplomacia científica la dimensión cultural, incorpora la dimensión también política, la lectura del contexto, el conocimiento geográfico y la posibilidad también de relacionarnos con comunidades académicas y políticas y culturales también de otros países. Entonces, la diplomacia científica permite que nosotros de manera consciente entendamos que esa dimensión científica, esa dimensión académica debe comunicarse, debe establecer relaciones con esa dimensión política y con esa dimensión cultural. Nos encontramos también aquí en Leticia, Laura, en compañía de algunos investigadores internacionales que hacen parte de la Academia Joven Global, vienen en representación de países como Argentina, Panamá, Chile, y una investigadora latinoamericana que se encuentra en los Estados Unidos precisamente
comenzando con ese proceso, ese proceso de relacionamiento internacional. Entiendo, profesor. Cuéntenos, en el marco de todo este proceso de lo que implica la diplomacia científica, ¿cuál sería ese rol que juega la Universidad Nacional como la Universidad de la Nación, como la universidad pública más grande de este país? Definitivamente, una primera tarea fundamental que tenemos como Universidad Nacional con nosotros mismos y con el país es el de la educación, el de la formación alrededor de lo que es la diplomacia científica. La diplomacia científica como tal es un área naciente, está comenzando. En estos momentos nosotros ya sabemos, tenemos un representante de la Cancillería aquí en Leticia, ya sabemos que no existe un concepto canónico definitivamente aceptado por la comunidad de lo que es la diplomacia científica. De tal manera que como investigadores tenemos una primera tarea fundamental que es la de entendernos dentro de ese concepto de diplomacia científica en un contexto propio como Universidad Nacional. Es una primera tarea de formación. Hace unos minutos tuvimos la oportunidad también de conversar con una funcionaria del Ministerio de Ciencia y Tecnología, particularmente la viceministra de Talento Humano, en donde pensábamos en esa posibilidad de crear alguna cátedra, algún curso, incluso a nivel posgradual, alrededor de la diplomacia científica, donde podamos estudiar la literatura que en estos momentos existe en esta área y a partir de ese estudio y de un ejercicio práctico de relacionamiento como lo estamos haciendo ahorita, ir complementando ese entendimiento nuestro de diplomacia científica. Y en segundo lugar, creo que la Universidad Nacional, nuestra querida institución, es por excelencia un soporte fundamental al Ministerio de Ciencia y Tecnología, al Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país, en la implementación de algunas acciones alrededor de la diplomacia científica. Sí, profesor. Usted ya nos explicó la parte teórica, ahora quisiera preguntarle a Claudia sobre cómo va a ser la implementación de este proyecto que están liderando ustedes desde la sede de Manizales y, por supuesto, cuál será el papel que jugará en la puesta en marcha de este proyecto la Dirección de Relaciones Exteriores a nivel nacional y las ORIS, que son las Oficinas de Relaciones Interinstitucionales que están en cada una de las sedes. Muchas gracias, Laura. Bueno, yo les puedo contar que este proyecto nace por una iniciativa precisamente del profesor Neil Guerrero, nuestro vicerrector en la sede de Manizales, articulada, claro está, con la Dirección de Relaciones Exteriores a cargo de la profesora Melba, quienes comparten la idea o el objetivo de lograr avanzar en este tema que se puede decir que es muy reciente en nuestro país. Por esta razón, la Dirección de Relaciones Exteriores creó un proyecto madre que busca el mejoramiento del proceso de internacionalización de la Universidad Nacional de Colombia. Dentro de ese proyecto madre nace un subcomponente que busca gestionar la diplomacia científica, en este caso a nivel nacional, y que dado el interés y la iniciativa de la sede de Manizales por el tema en particular, nos permite liderarlo para todas las sedes. ¿Cuál es el papel de las sedes en este proyecto tan relevante? Y pues es todo, ¿cierto? Lo que buscamos básicamente es llegar a las 9 sedes, porque somos una universidad de presencia nacional, y es darle voz a cada uno de esos docentes diplomáticos o agregados científicos que tenemos en cada uno de los rincones de Colombia y pues puntualmente de nuestra sede. El objetivo es crear el grupo de diplomacia científica o de diplomáticos científicos con docentes de cada una de las sedes de la Universidad Nacional de Colombia. A través de ellos buscamos llegar o darle voz de manera no solo nacional, sino también internacional, tratando de articularlos con los grupos internacionales, en este caso con la cadena global joven que mencionaba el profesor Ney. Permítame, Laura, hacer una acotación. Claro. Todos los docentes y profesores podemos ser potenciales agregados científicos.
O sea, la idea nuestra es que en un futuro cercano, en el corto plazo, a través de este proyecto, incorporando esas habilidades y capacidades que mencionábamos anteriormente, nosotros podamos tener varios de nuestros profesores que ya tienen una experiencia internacional investigativa, por ejemplo, sirviendo a través de esa figura del agregado científico que nos contaban también desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que en estos momentos está de alguna manera especificando lo que significaría ser un agregado científico asociado, por ejemplo, a embajadas. Bueno, Claudia, como nos ha explicado el profesor Neil Guerrero en el programa, pues hoy finaliza el primer encuentro latinoamericano de diplomacia científica, que es organizado por la DREN, o sea, Dirección de Relaciones Exteriores, y la ORI de la sede de Manizales, y que se está llevando a cabo en la sede de Amazonía. Cuéntanos cuál es el propósito de este encuentro y qué balance podemos hacer a esta altura. Gracias, Laura. Sí, quería inicialmente hacer un contexto referente al desarrollo del proyecto como tal. Tenemos una fase de diagnóstico y una fase de ejecución e identificación de herramientas que nos permitan implementar la creación del grupo de diplomáticos científicos en la Universidad Nacional de Colombia. Precisamente la realización de la Cumbre Latinoamericana de Diplomacia Científica se encuentra en esta fase de diagnóstico para identificar las necesidades que sobre el tema existen y adicionalmente para identificar o establecer qué tenemos hoy sobre diplomacia científica. Hoy considero que tenemos un balance muy positivo de la realización del evento. Contamos con una amplia participación de la academia, de todos nuestros docentes de las diferentes sedes de la universidad, unos presencial y otros de manera virtual, y adicional a ellos contamos con la participación del gobierno a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y a través del Ministerio de Relaciones Exteriores por intermedio de la Academia de Diplomacia, de la Academia Diplomática. Nosotros pensamos, después de este primer encuentro de diplomacia científica, que definitivamente podemos ser ese soporte para los ministerios de Ciencia y Tecnología y de Relaciones Exteriores en la consolidación de lo que es esa política pública alrededor de ciencia y tecnología con un grado de internacionalización tal que nos permita trabajar con otros países en el marco incluso de algunos problemas comunes, por ejemplo, alrededor de la del Amazonas, del río Amazonas o de los Andes. Ese ha sido uno de los puntos de trabajo durante la cumbre. Yo también considero que el balance es bastante positivo. Profesor, quería preguntarle, ustedes nos han hablado de ese trabajo que van a hacer con los profesores de la Universidad Nacional. ¿Hay posibilidad, también está abierto para los estudiantes que estén interesados en trabajar ese tema? Así es, Laura. También nos dimos cuenta de la importancia de incorporar a nuestros estudiantes en este proceso. Es natural que pensemos que esa incorporación temprana se dé, por ejemplo, desde el posgrado. Nuestros estudiantes a nivel de maestría, de doctorado, deben hacer parte de este proyecto. Y también nosotros pensamos que es importante comenzar con iniciaciones tempranas en este tema de la diplomacia científica, por ejemplo, a través de los semilleros de la diplomacia científica, que ha sido uno de los temas que hemos tratado durante la cumbre. Es fundamental que todos nuestros estudiantes que se encuentran en formación entendamos, que entre todos entendamos que la ciencia debe permear la cotidianidad, la ciencia debe sentirse en la sociedad civil. Esas investigaciones teóricas, investigaciones aplicadas, definitivamente puedan incorporarse en los diferentes procesos que se desarrollan alrededor de nuestra sociedad, procesos industriales, procesos de emprendimiento, procesos culturales.
Bueno, profesor Guerrero y Claudia, muchísimas gracias por acompañarnos y ayudarnos a entender mejor la diplomacia científica que busca impulsar la Universidad Nacional. Estaremos muy pendientes del desarrollo de este proyecto y los diferentes logros que estamos seguros que vamos a tener desde esta perspectiva de la internacionalización y las relaciones exteriores que busca impulsar la Universidad Nacional. Laura, muchísimas gracias a usted, al programa UNAL al Día. Los invitamos para que, por favor, veamos el programa, sigamos las redes sociales. Muchas gracias, un saludo a todos muy especial desde Leticia. Laura, muchas gracias. Esperamos seguir en otra oportunidad hablando de este tema tan importante que buscamos perdure y que sean muchos más logros al respecto. Invitamos a todos a que continúen viendo al día UNAL y les agradezco mucho. Un saludo desde el Amazonas y buen día. Bueno, y a quienes estuvieron conectados con este programa, les agradecemos su compañía. Nos vemos más adelante en una nueva entrega de Al Día UNAL. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.